La apertura de esta noche espectacular. Esta noche de encuentro con la música armenia, con este tema que presenta al conjunto Kusan desde sus inicios, desde aquel memorable 21 de septiembre de 1969. Un tema musical que ha acompañado toda la trayectoria de este conjunto, que ha compartido su historia y que ha llegado hasta nuestros días, hasta el día de hoy, en este 21 de septiembre de 2004, fecha en la cual el conjunto armenio Kusan de Córdoba está cumpliendo nada más y nada menos que 35 años de impecable trayectoria. Así hemos dado inicio a esta noche de encuentro con la música armenia. Señoras, señores, autoridades presentes, invitados especiales, muy buenas noches y bienvenidos al recital del conjunto folclórico armenio Kusan de Córdoba. En esta noche se ha conjugado armoniosamente todo para dar lugar a este espectáculo. Por un lado, esta fecha tan esperada, este 21 de septiembre tan especial para todos, en particular para nosotros, los armenios, porque en este día, además de festejar los 35 años del conjunto Kusan, estamos festejando un nuevo aniversario de la independencia de la República de Armenia, en este caso, el aniversario 13º. Por otro lado, se conjuga la hora indicada y el lugar elegido. Este hermoso Teatro Real que hoy se encuentra colmado con la gratísima presencia de todos ustedes y que mucho estamos agradeciendo. El conjunto folclórico armenio Kusan se ha presentado a lo largo de su historia, a lo largo de su trayectoria, en distintos escenarios a nivel nacional e internacional, habiendo sido laureada y reconocida su participación en todos y en cada uno de ellos. Lugares a donde ha difundido el arte musical armenio que ejecuta con instrumentos típicos armenios como ustedes podrán observar. Algo que no es muy común de encontrar ni de hacer en estas latitudes. El conjunto Kusan en esta noche nos brindará un amplio repertorio con temas de su último trabajo discográfico. Incursionará también en la cultura de países hermanos. En este escenario tendremos la participación de artistas especialmente invitados para esta ocasión, así como también conjuntos de danzas. Pero no voy a adelantar mucho más que esto para que el factor sorpresa juegue un rol fundamental en esta noche a medida que se vayan dando cada una de las presentaciones. Así como también será protagonista fundamental la música de Kusan. Por lo tanto, las palabras serán limitadas. Simplemente decirles una vez más, bienvenidos, que disfruten de este espectáculo. Tenemos mucho y muy lindo por compartir en este escenario. Y a continuación presentarles lo que nos ofrece Kusan. Te vi y erguir hacia la patria. Tema instrumental compuesto por Enrique Abaquián. Enrique Abaquián, que es el director del conjunto Kusan. Bien merecido está ese aplauso porque hace 35 años que está al frente de este conjunto y él ha compuesto este tema instrumental y precisamente al comienzo interpreta un solo de canón, un instrumento de cuerda tradicional que es el que posee entre sus manos. El aplauso bien fuerte y renovado para recibir en la apertura de este recital al conjunto armenio Kusan. Thank you.
Continuamos con la música. Seguidamente, el tema Kes Siretsi, A ti te amé. Un tema armenio contemporáneo en un arreglo solamente instrumental con la participación de Aram Avakian en acordeón. Típicamente femenina, compuesta por el maestro Hachadur Avedisian, Mahmur Akhchik, haciéndole honor a la delicadeza y ternura de la mujer. Interpretan solo de piano Rafi Avakian y el Kemancha, ejecutado por Nostevo Yajian. Participa como solista de danza Verónica Karadagian, Mahmur Akhchik, tierna y delicada mujer. Thank you.
Disfrutábamos de la danza típica femenina. En esta noche en donde Kusan nos sorprenderá en cada una de sus entregas. Y es un honor decir que a continuación contamos con la participación de un músico invitado especialmente. Un músico que se emociona y vibra con la música armenia. Y a quien agradecemos su participación en Kanaker, danza armenia que lleva el nombre del pueblo homónimo, Solo de Tar, interpretado por Daniel Peker. En la continuidad de este espectáculo, daremos lectura
a distintos saludos que han ido llegando con motivo del 35 aniversario del conjunto Cusán. Precisamente nos llega un saludo de la vicegobernación de la provincia de Córdoba y dice: tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de agradecerles la gentil invitación que me hicieran llegar con motivo de desarrollarse el recital de música armenia en ocasión de la conmemoración del 13º aniversario de la segunda independencia de la República de Armenia. Lamentablemente, debido a compromisos contraídos con anterioridad, me será imposible acompañarlos en tan importante acontecimiento. No obstante ello, les deseo que el evento se desarrolle con el mayor de los éxitos. De mi mayor estima y respeto, sin otro particular saludo a ustedes. Firmado Juan Schiaretti, vicegobernador de la provincia de Córdoba. Seguimos con más saludos que llegan para esta noche del recital del conjunto armenio Cusán. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de agradecer la invitación para participar del recital de música armenia que no podré asistir por compromisos contraídos con anterioridad. En mi representación estará presente la licenciada Cristina Burba, subsecretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin otro motivo, saludo a usted muy atentamente. Firmado por el profesor ingeniero Jorge González, rector de la Universidad Nacional de Córdoba. También hemos recibido saludos de la Unión Compatriótica de Maraj, más precisamente de su presidente Luis Sanjian, que ha enviado una carta de salutación por los 35 años del conjunto Cusán. Y continuamos con la música, continuamos también con la danza. Es el tiempo de una danza tradicional armenia, realizada bajo un arreglo de Rafi Abakian, pianista del conjunto, y en esta ocasión, acompañados por el conjunto de danzas armenias Ararat, de la Unión General Armenia de Beneficencia, dirigidos por la profesora Elizabeth de Eresian. Con ustedes, Cochari. Thank you.
Esta noche tenemos el agrado de presentar el instrumento armenio por excelencia. Se trata del duduk, construido en la madera de un árbol que es originario de Armenia, el Damasco, y se compone además de una boquilla de caña. Este instrumento de viento, el duduk, es bastante difícil de ejecutar, pero quienes logran su excelencia permiten abrir el pecho y sacar el alma. El intérprete de este magnífico instrumento es el maestro Gagik Kasparian, oriundo de la República de Armenia, desde donde trae el árbol de Serop, Seropinzar y Beboin Yerk, la canción del film Bebo. Thank you.
Noche de emociones, noche de recuerdos, noche de invitados especiales. Los invitados especiales que tanto hemos designado, hemos nominado, precisamente estamos aquí para invitar a continuación a un grupo vocal femenino que enorgullece a los cordobeses, que son realmente nuestras verdaderas embajadoras recorriendo las ciudades del interior del país y también haciendo el exterior. Hoy tenemos el orgullo de que nos acompañen aquí, en esta fiesta. Comienzo a mencionarlas: Alejandra Tortosa, Marcela Benedetti, Soledad Escudero y Viviana Posebón. Fuerte el aplauso para recibir a De Boca en Boca. Morodig, morodig, imbiane, me cadike, uvare, coro.
El aplauso para las integrantes del grupo vocal de Boca en Boca en esta noche del recital de Kusan. Como manifestación de un orden espiritual y social, el arte de un pueblo expresa su carácter, sus virtudes, sus convicciones morales, su actitud hacia la humanidad y el mundo. Así, tantos maestros de la creación musical armenia estuvieron guiados por su conciencia nacional, una pasión por la libertad, una fe inquebrantable y justa por las manifestaciones artísticas. Hacia fines del siglo XIX se destaca el padre Gomidas, figura relevante y considerado el padre de la música armenia, desde que fijó las bases de una escuela de composición culta, profunda y verdaderamente nacional. A continuación, del padre Gomidas, Al Aylugos, el pañuelo, interpreta en solo de flauta Horacio Abaquián, en bajo Maximiliano Delanián. Thank you.
Luego de la tragedia vivida por los armenios desde 1915 a causa del genocidio organizado y ejecutado por el Estado turco, los sobrevivientes cruzaron el calcinante desierto de Deir ez-Zor a pie, y Siria les abrió sus puertas y les brindó el agua para calmar su sed. Un homenaje de agradecimiento será este tema interpretado por el cantante Diran Arslanian, Barda, Barda y Kusan. يا حرام حرام عليك حرام عليك نظرة لي وانا بعيد ودموعي دوبوا ليالي وانا بعيد يا براس داك مصطفى يا حرام لكن لك شوف حمل لي عزاي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل 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 Bye.
Renovado y fuerte el aplauso para este sentimiento hecho canción. En la continuidad de estos sentimientos encontrados del pueblo armenio, hubo otro país que dio refugio a nuestro pueblo en aquel momento, el más crítico. Ese país fue Grecia. Para todos los que gustan de su música, vaya entonces el siguiente tema popular griego, interpretado en bouzouki por Daniel Peker y en clarinete por Gagik Kasparian. Thank you.
de Grecia. Desde Grecia nos trasladamos y nos vamos nuevamente a Armenia. Y nos detenemos en sus montañas al compás de una típica danza armenia, con un ritmo muy tradicional y característico que se podrá seguir con nuestras palmas. Allí, en las montañas armenias, mientras una suave brisa nos acaricia, comienza a sonar Tamzará, interpretación especial en dol, percutido, Agustín Analián y Nicolás Abaquián. Ejecuta el laúd Juan Carlos Abaquián. Queremos mencionar en la continuidad de este espectáculo las autoridades que nos acompañan. Tenemos la presencia del doctor Carlos Airavedian, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Córdoba. La presencia del doctor Carlos Becerra, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Don Carlos Schuster, presidente de la Comisión de Colectividades de Alta Gracia.
don Justiniano Navas Vega, de la colectividad española de Altagracia. Y también don Luis Jaurgras, de la colectividad francesa de Altagracia. Continuamos con la música, continuamos con las tradiciones. Otro tradicional instrumento armenio es el kemanyá. Este es de cuerda y se ejecuta con arco. Es tan antiguo como los mismos trovadores. Sayat Nova cantaba las historias con su fiel compañero, el kemanyá, recorriendo las inmensas tierras, llevando su voz y su música. Así como lo hizo Noshche Boyajian, venido desde la República Oriental del Uruguay, especialmente para acompañarnos en esta noche y contarnos qué quiso y le llevaron su amor, Siretsi Yarstaran Ibar, del prestigioso violinista Garoh Airavedian, acompañan a Noshche Boyajian, Sarkis Tachian en the hall, Rafi Abakian en piano, Maximiliano Delarian en bajo.
La danza es la expresión de la melodía y regocija nuestros sentidos. Por eso nos acompañan en esta ocasión el conjunto de danzas armenias Sasun, de la Sociedad Armenia de Beneficencia para la América del Sur, HOM, bajo la dirección de la profesora Rosita Kiretjian. En este caso, disfrutaremos de la música como se acostumbra a hacer en las aldeas armenias desde hace siglos, interpretada por tres instrumentos típicos, el zurna, ejecutado por Gagik Kasparian, Dhol, Sarkis Taschian y el acordeón por Rafi Abakian en un popurrí de ritmos tradicionales. Sasun y Kusan festejando 35 años con la música. Thank you.
El aplauso vigoroso para los bailarines, para los músicos, para la noche especial del 35 aniversario del conjunto Cusán. En la continuidad, le haremos un homenaje a un territorio de graves enfrentamientos en los años 90, a la cual el director del conjunto compuso este tema, donde participan especialmente cada uno de los instrumentos del conjunto, simbolizando la participación de todos y cada uno de los segmentos de la población en conflicto. El tema de Enrique Abaquián, en mandolinas Ricardo Cadellán y Juan Carlos Yamgosian. Son Artsají, homenaje a Artsaj.
buenas noches. Y esto es un aniversario de Kusan que se festeja lo grande, como merece la música armenia, como merece la cultura armenia y como merecen estos jóvenes que desde 1969 empezaron a vivir 35 primaveras. Y el momento que llega tiene mucho que ver con nuestra tierra, tiene que ver con la Argentina, y para eso vale la pena parafrasear nuestra Constitución, que dice, para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Y los armenios... Y los armenios, como muchos inmigrantes, también bajaron de los barcos y llegaron hasta esta tierra. Por eso, el homenaje viene de la mano de el intérprete Ricardo Cadellán, uno de los fundadores del conjunto Kusan, muy bien acompañado por el señor Eusebio Yampa. Que tiene participación especial para que dos instrumentos típicos argentinos, como el charango y la zambonia, acompañen a esta noche. El tema que van a ejecutar es de Víctor Heredia, Ojos de Cielo. Ojos de Cielo que alumbraron este porvenir. Fuerte el aplauso para Kusan. Thank you.
inolvidable de la noche, el que acabamos de vivir. Inolvidable. Al que se sumará, el que tendremos oportunidad de disfrutar a continuación. Hace instantes estuvieron en este escenario con su participación especialísima. Y es todo un honor recibirlas nuevamente, porque engalanan con su presencia esta noche de Kusan. Y precisamente Kusan quiere agradecerles muy especialmente su participación en este recital. Nuevamente con nosotros el grupo vocal de Boca en Boca y un ramillete de temas populares armenios. Yarem Gorani, Hoynar, Nashgun Yar y Yeskes Chem Havadar. El aplauso para recibirlas. Thank you.
renovado. El aplauso para este espectáculo sin par brindado por las chicas de Boca en Boca y el conjunto Cusán. No podíamos estar ausentes en esta noche de augurios y de salutaciones. Por eso les llega también una carta, emotiva carta, sincera, para todos los integrantes del conjunto Cusán, augurándoles muchos años más, con esta bendición que Dios ha puesto sobre todos ustedes, la música y las tradiciones en el corazón de los armenios. Felicidades del programa radial armenio sobre orígenes y cunas, Silvia Tutuchian y Milkes Malakian. Y continuamos ahora con la danza caucásica. Hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes a Jorge Boyachian y Sergio Carayán, que tuvieron la gentileza de viajar desde Buenos Aires para desplegar su baile junto al conjunto Cusán. El tema, Shalajó, interpreta el The Hall Sarkis Tashian, en bajo Kevi Geboglanian, y les acompaña Verónica Karadagian. Thank you.
Kusan festeja 35 años con la música armenia y tiene la gran satisfacción que en este escenario lo acompañe uno de sus fundadores y cantante por muchos años, el señor Kevork Gyoboglanyan, junto a su hijo Kevin Bajo, también integrante de Kusan por varios años, interpretan Siroz Erdiz Tatar Chega. No hay descanso para un corazón enamorado. ¿Y quién lo tendría? Adelante, Kusan. Para que Borgio Boglanian, en esta noche de los 35 años que cumple el conjunto folclórico armenio Kusan. Momentos especiales, momentos emotivos, momento culminante de la noche, ya buscando el cierre, el broche de oro a este evento sin igual. En este 21 de septiembre de 2004, cuando se cumple el 13º aniversario de la independencia de la República de Armenia, y precisamente conmemorando tan magno acontecimiento, el conjunto folclórico armenio Kusan quiere cerrar este espectáculo con la marcha patriótica Yelek Kayer, Arriba Valientes, interpretado por un coro conformado por todos los cantantes que en algún momento prestaron sus voces al conjunto. Y por ello, invitamos al escenario a Aida Abramian, Silva Asadurian, Kevork Gyoboglanyan, Ricardo Cadeyan, Diran Arslanian, Artin Merdinian, Armen Abakian y Rubén Abakian. Para el cierre, todos, absolutamente todos, los que marcaron el camino
y formaron parte de la historia de Cusán, dejando sus huellas en este conjunto folclórico armenio de Córdoba. El aplauso para recibirlos. Fuerte y renovado el aplauso para decirles muchísimas, pero muchísimas gracias por estos 35 años. Gracias por el fervor. Gracias por el llamado de la sangre. Y por qué no, señoras, señores, le pidamos otra. Otra, maestros. Ask para avance. Thank you.
Bien fuerte el aplauso. Claro que sí, claro que sí. Para Cusán, en el final de este espectáculo inolvidable que nos han brindado. Con este teatro real colmado por todos ustedes que han vivido, que han palpitado cada instante, cada segundo de esta presentación. Y esta es la oportunidad ideal, porque una primavera de 1969 nació el conjunto Cusán. Le integraban un grupo de jóvenes de la Unión Juventud Armenia, entre ellos Georgio Oglanian, Ricardo Cadellán, Martín Sarafián y Juan Carlos Abakian. Pero entre ellos, Enrique Abakian fue quien a lo largo de estos 35 años conservó este espacio para que hoy pudiéramos estar disfrutando de una noche fascinante. Un teatro lleno, todos de pie, aplaudiendo emocionados, la cultura armenia compartida con quienes nos abrieron sus brazos para recibirnos como Siria, como Grecia, como esta bendita tierra argentina. Por eso, Kevork, Ricardo, Juan Carlos,
Allí está. El homenaje que se le realiza precisamente al hombre, al muchacho. Esto seguramente no se lo esperaba. Allí está, ¿eh? La emoción a flor de piel, precisamente con esta plaqueta recordatoria para el director del conjunto. Es el homenaje de quienes integran el conjunto Cusán en esta nueva formación, honrados por los fundadores que están aquí. Emociones únicas, inolvidables, momentos irrepetibles que quedarán guardaditos para siempre en el corazón de cada uno de los integrantes de este conjunto Cusán, que con tanto esfuerzo han llevado adelante esta tarea de preservar este conjunto durante tantos años. Pero es también el deseo de los integrantes de Cusán invitar a este escenario a distintas personas que han tenido mucho que ver con el éxito de este evento. Es por eso que vamos a convocar a Eusebio Yampa, a Rosita Quiretzian, a Elizabeth Eresian, a los bailarines Jorge Boyachian y Sergio Carayán, a Verónica Caradagian y a las integrantes del grupo vocal de Boca en Boca, Alejandra Tortosa, Marcela Benedetti, Soledad Escudero, Viviana Posebón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! ¡Bien fuerte! Muchísimas gracias. Parece que la gente quiere más. Van a tener que subir al escenario, van a tener que seguir tocando porque no nos vamos, ¿no es cierto? ¡No nos vamos! De Boca en Boca, que también fue uno de los precursores de este gran momento que está viviendo Cusán. Fuerte el aplauso para las chicas que son embajadoras de nuestra tierra y que también le dan la oportunidad y han permitido dar a conocer en gran parte del mundo a la música armenia. Gracias, chicas. Vale la pena agradecer al Consejo Nacional Armenio, que le hace llegar sus felicitaciones a Cusán. Dice el Consejo Nacional Armenio: en la independencia de la República Armenia, saluda los 35 años de Cusán con la música. Más saludos también, en este caso, de la colectividad armenia de Córdoba, que quiere estar presente en este importantísimo momento, felicitándolos por los 35 años y también en el momento de la celebración de la fecha de la segunda independencia de la República de Armenia, fecha de la cual se cumplen 13 años. Lo vemos allí al director del conjunto Cusán con el micrófono en la mano desde hace rato. Y digo yo, ¿irá a decir algunas palabritas? Porque las estamos esperando, ¿no es cierto? A ver. Ese ramo llega de parte de la colectividad armenia de Córdoba para el conjunto Cusán. Bueno, muchas gracias. Son las únicas palabras que caben en este momento. Y de agradecimiento a todos. Ya Silvia, los locutores, todos los nombraron, a todos los que han colaborado acá. Pero hay una sola cosa que nos convoca y que nos une, ¿no es cierto? Trasciende todos los idiomas que existen. Nosotros algunos sabemos el castellano, algunos sabemos el castellano, el armenio, pero todos hoy acá nos ha convocado otro idioma, que es el idioma de la música, el idioma universal, el idioma de la alegría, del amor, del entendimiento, de la comprensión, el idioma que hace que todos nosotros nos sintamos unidos, juntos y disfrutando de un momento lindo. Gracias por todos los que han colaborado,
gracias por el grupo vocal de Boca en Boca, eternamente agradecido, por los bailarines de Buenos Aires que nos acompañaron en este momento, hicieron todo un esfuerzo para estar aquí presente, a Nestebo Yazkian de la ciudad de Montevideo, al maestro Gagui Kasparian, que siempre nos acompaña en todo momento y bueno, que eso, con su presencia nos da un brillo al conjunto, sin lugar a dudas. Al maestro Eusebio Yampa, que hoy nos dio ese toquecito folclórico con su charango y con la zampoña. Bueno, y a Kevin, que bueno, todos los demás somos de la familia de hace mucho tiempo de Cusán. Agradezco a los conjuntos de danza, al conjunto de danza Ararat, al conjunto de danza Sassoon, cuyas directoras están aquí presentes, que han hecho un esfuerzo todos los chicos para participar, han desplegado todo lo que saben y bueno, nos han acompañado Poli, Milkes y Silvia, que siempre en sus programas nos han dado todo el espacio para que esto tenga la difusión que queríamos. Bueno, muchas gracias, son las únicas palabras que... Pero hay más, porque la gente también le quiere agradecer a Cusán que les hayan brindado un espacio para expresar su danza, en este caso, Rosita Kiretjian. Bueno, primeramente quiero felicitar al conjunto Cusán, a todos sus integrantes, en especial a su director, por este exitoso recital y a todos aquellos que hemos participado. Bueno, en nombre del conjunto Sassoon, Enrique, te queremos hacer un pequeño recordatorio para vos y para todo el conjunto, que dice así: al conjunto folclórico Cusán y en especial a su director, contador Enrique Abakian, por su permanente aporte a la difusión de la cultura armenia en estos 35 años de trayectoria. Conjunto de Danzas Folclóricas Armenias Sassoon de OM, directora Rosita Kiretjian, Córdoba 21 del 9 del 04. Cuánta emoción, cuánta emoción, pero hay más, hay más, los hay presentamos. Hay más, precisamente, la directora Elizabeth Geo Zucarayán de Heresian quiere entregarles otro recordatorio que dice: el conjunto de danzas armenias Ararat de UGAB felicita al conjunto musical Cusán por su aporte a la cultura armenia en sus 35 años de trayectoria. Señora. Bueno, la música y la danza han estado siempre juntos, como estamos nosotros ahora, significando, creo yo, algo que va más allá de lo artístico y que tanto bien le hace a la armenidad. Yo les agradezco en nombre del conjunto de danzas que nos hayan hecho partícipe de esta noche tan maravillosa como inolvidable y gracias por mantener a los Ayuk vivos y dejar que nos deleitemos con vuestra música. Que así sea por siempre. Bueno, muchas gracias y como recién nombró la danza también, quiero también agradecer a Verónica Karadagian que se prestó para participar en este espectáculo. Realmente majestuoso todo. Y bueno, estamos muy contentos y solamente nos queda agradecer a todos los que han participado y especialmente a ustedes, a todo el público presente, que es lo más importante en este momento para todos nosotros. Son ustedes. Fuerte ese aplauso, ya en el cierre, en el final. El espectáculo termina, pero lo vamos a guardar por siempre en nuestro corazón. De esta manera, señoras, señores, le decimos a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por vuestra presencia. Será Dios mediante hasta que la sangre vuelva a convocarnos. Saludo también a mis compañeras de esta noche, la señora Silvia Tutuchian, la señorita Poli Paola Karadagian y quien les habla, Milkes Malakian, les dice muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. ¡Chao!